Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Estuvo cerca de llegar a Cruz Azul y ahora América buscará ficharlo para la apertura 2024. La plantilla azulcrema se mantiene enfocada en su presente, pero la dirección deportiva encabezada por Santiago Baños ya tiene su mirada en los posibles movimientos que tendrá para el próximo apertura 2024. América buscaría fichar a Mateus Doria. Uno de los objetivos que tendría el América para el próximo torneo sería Mateus Doria, actual jugador y una de las grandes estrellas de Santos Laguna. De acuerdo con la información de Querí News, el futbolista brasileño sería uno de los grandes deseos del cuadro azul crema para el próximo certamen futbolístico, aunque dejó bien claro que están lejos de comenzar con alguna negociación. La directiva americanista continúa analizando qué tan viable sería incorporar a sus filas a Mateus Doria, quien por cierto estuvo muy cerca de llegar a Cruz Azul meses anteriores. Los números de Mateus Doria en lo que va del clausura 2024. El futbolista brasileño continúa siendo uno de los hombres claves con los guerreros, pues tan solo en lo que va del actual torneo clausura 2024, suma un total de 990 minutos jugados, mismos que se han dividido en 11 partidos, todos ellos como titular. De acuerdo al portal especializado Transfer Market, el valor de Mateus Doria es de 3 millones de euros, cifra que podría modificarse por el contrato vigente que tiene con Santos Laguna, equipo con el que está vinculado hasta junio de 2025. Por otro lado, América voltearía a ver su cantera para reforzarse, van por joyita del Santos. Es bien sabido que América ha encontrado en Santos Laguna a su cantera. Siempre que busca soluciones en su plantilla, voltea la vista a Torreón. En esta ocasión no es la excepción, van por una nueva joyita de los guerreros. Ante las posibles bajas de Brian Rodríguez y Álvaro Fidalgo, la directiva del Club América ya piensa en el siguiente mercado de fichajes y ha puesto en la mira a un juvenil de Santos Laguna. Pese al irregular paso de Santos Laguna en el campeonato, sus juveniles han sacado la casta y han llamado la atención de América, quien ya piensa en sus refuerzos para la apertura 2024. Jordan Carrillo es el nuevo objetivo del Club América para el mercado de fichajes venidero. El extremo sinaloense se formó en las fuerzas básicas de Santos Laguna y ya hasta tuvo una breve experiencia por el fútbol europeo. Jordan Carrillo, de 22 años de edad, se unió a las inferiores de Santos Laguna desde el año 2016 con la categoría sub-15, hasta irrumpir en la Liga MX el 25 de julio de 2020, en un juego ante Cruz Azul. En el verano del 2022 se marchó a Europa para reforzar al Sporting Gijón de la segunda división española. En su primera temporada se ganó la confianza de su estratega Abelardo Fernández, pero con el cambio de timonel quedó relegado y volvió a México a inicios del 2024. En el clausura 2024, Jordan Carrillo ha registrado 10 partidos, 7 de ellos como titular y un gol. Por último, Club Santos recupera 3 piezas claves de cara al juego contra Juárez. Pese a no tener actividad en el torneo clausura 2024 de la Liga MX por los compromisos internacionales en la fecha FIFA, el equipo de Santos Laguna no descansa y sigue afinando los detalles de cara a la jornada 13. Tras sumar el regreso del defensor Vladimir Noroña, los guerreros que dirige el entrenador mexicano Ignacio Nacho Ambriz ha comenzado a borrar en la lista de lesionados a más figuras dentro del plantel. De acuerdo a la información de Luis Jiménez, corresponsal de Multimedios, el delantero Estefano Carrillo se incorporó a los entrenamientos grupales con Santos Laguna, mientras que los defensores Bruno Amione y Hugo Rodríguez han comenzado a realizar trabajo en cancha por separado. Siguen las buenas noticias en Club Santos. Fano Carrillo ya entrenó al parejo de sus compañeros. Hugo Rodríguez ya empezó a trabajar en el campo junto con Amione, informaron. Con ello, el equipo de Santos Laguna seguirá sin contar a Yair González, Pedro Aquino e Ismael Gobea por lesión, y al delantero Harold Preciado por suspensión rumbo a la jornada 13 de la Liga MX. Cabe destacar que Santos Laguna buscará entrar en la contienda por los puestos de play-in en el torneo clausura 2024, enfrentando en condición de visitante a los Bravos de Ciudad Juárez tras la pausa por la fecha FIFA.